discurso El nuevo orden constitucional del Estado plurinacional. Teledocente Farid Limber Rojas Tudela, abogado con estudios en filosofía e historia. Es máster en investigación social y ha cursado un doctorado en epistemología y un doctorado en ciencias del desarrollo con mención en justicia. Profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría del Estado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo. Es coordinador del proyecto Enciclopedia Jurídico Constitucional, coordinado entre la Universidad Católica Boliviana y la Vicepresidencia del Estado. Objetivo: entender la estructura de nuestra Constitución Política del Estado a partir del análisis de sus partes fundamentales y su organización interna. Mi nombre es Farid Rojas, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Boliviana. Asimismo, he sido investigador en el proceso constituyente boliviano y a la vez dirijo y coordino el proyecto Enciclopedia Jurídico Constitucional, que vincula varias instituciones, entre ellas la Universidad Católica, la Vicepresidencia del Estado y distintas cooperaciones que nos colaboran en un proceso largo de investigación. El título del módulo es El nuevo orden constitucional del Estado plurinacional. Y en consecuencia quisiera trabajar un breve acercamiento a la teoría constitucional, un breve acercamiento a la historia del constitucionalismo, para finalizar con un acercamiento a un análisis breve, pequeño, por el tiempo que supone este tipo de modalidad, de la Constitución Política del Estado, parte por parte, es decir, los 411 artículos que posee la Constitución, vistos globalmente. Lo primero que debemos preguntarnos a momento de enfrentarnos a ese texto, a la Constitución Política del Estado, es ¿qué es una Constitución? Una Constitución es una norma fundamental. Algunos autores la denominaron simplemente norma fundamental. Sin embargo, es necesario recuperar la idea política de constitución. Una constitución política es, como indica su nombre, la constitución del ejercicio político de un Estado. La constitución política del Estado, en consecuencia, es una norma fundamental que tiene por finalidad organizar el ejercicio de poder. Esa es una de las primeras condiciones. Esta condición ya la vemos aparecer en teóricos como Montesquieu, en teóricos como John Locke. La idea básica es cómo organizo el poder, cómo gestiono el ejercicio de poder, y una constitución es una norma fundamental que organiza el poder. Pero, ¿cuál es la finalidad de esta organización del poder? Bueno, inicialmente es el buen fluir del ejercicio del poder, pero ante todo se encuentra el hecho de que la Constitución debe reconocer, debe garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, tres elementos fundamentales, yo creo, para recordar. Una Constitución es una norma fundamental que organiza el ejercicio de poder para el reconocimiento, el goce y ejercicio de derechos fundamentales. Norma fundamental, organización del poder y derechos. Esos tres elementos se encuentran detrás de lo que supone una constitución política del Estado. En consecuencia, generalmente lo que vamos a ver, no solamente en este país, sino en cualquier otro país del continente, es que estos se organizan por una norma fundamental, una norma que establece las reglas del juego, las reglas del ejercicio del poder público y a la vez establece los derechos fundamentales, es decir, el abanico de derechos que posee la población de este Estado, ¿no? Segundo elemento, ¿cuándo nace históricamente esta idea de organizar el poder? Bueno, uno puede encontrar múltiples orígenes. Los constitucionalistas tratan de encontrar orígenes en la Carta Magna de 1215, tratan de encontrar incluso orígenes en los escritos de Aristóteles, que nos hablan de la noción de politeia, que se traduce como constitución. Sin embargo, para tratar de encontrar un origen, algo que se denomina una prótesis de origen, es decir, vamos a más que inventarnos, vamos a determinar un origen. El origen en materia constitucional se lo puede determinar, y vamos a hacerlo ahora, se lo puede determinar en 1787. 1787 supone la primera constitución escrita del mundo moderno, el primer documento que se denomina a sí mismo constitución. Hablamos de la Constitución Política de Estados Unidos, una constitución que tiene
7 artículos, una constitución que entra en una hoja, porque es bastante pequeñita, y esta constitución, ¿qué hace? Organiza el ejercicio de poder, divide y organiza el ejercicio de poder. Los norteamericanos se olvidaron de algo, se olvidaron de establecer los catálogos de derechos. Lo hicieron en la primera enmienda. Sin embargo, esta constitución, la de 1787, inaugura el constitucionalismo liberal. Se inaugura no solamente la fase del constitucionalismo, sino inaugura el constitucionalismo liberal. Otro documento muy importante es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta, si muy bien no es una constitución, es un catálogo amplio de derechos que tiene una virtud. Los franceses, el pueblo francés, los redactores de esta declaración, se animan por primera vez a pensar una declaración con un alcance universal y hablar de los derechos del hombre, derechos que venían a ser inmanentes al hombre, derechos que son inherentes, derechos que se encuentran inscritos en su naturaleza. Se puede discutir estas ideas, por supuesto que sí, pero este documento, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es un documento fundamental que inaugura este ciclo del constitucionalismo liberal. Durante todo el siglo XIX estamos delante de constituciones liberales. ¿Qué supone constituciones liberales? Constituciones que enfatizan en el valor libertad. El enfatizar en el valor libertad significa que la libertad individual, la libertad económica, es el eje ordenador de las relaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas, y es lo que se intenta pretender. Marx va a hacer una crítica contundente a esto en un texto muy hermoso que se llama La Cuestión Judía. En La Cuestión Judía, Marx va a señalar: estos derechos no son más que derechos de la burguesía emergente. Y eso es lo que eran. Eran derechos a una burguesía emergente que colocan a la libertad como el centro de organización. Recordemos, por ejemplo, el himno nacional boliviano es un himno que fue escrito en el siglo XIX. ¿Qué dice al final del himno? Dice: morir antes que esclavos vivir. O sea, la vida no es tan importante en el fondo, lo que es importante es el ejercicio de la libertad. La libertad y lo que esta supone, porque esta supone no solamente la libertad en el sentido de un ejercicio de libertad social, sino es libertad económica, la libertad de producir, la libertad de contratar. Ese será el eje del constitucionalismo liberal. El siglo XIX es el siglo del constitucionalismo liberal. No hay constitución en el mundo que no se desmarque de esta lógica. Recién veremos un cambio, y esto es muy interesante, a principios del siglo XX. Y será México, y esto hay que reconocerlo, es un país latinoamericano. Es México el primer país que, podríamos decir, que reformula las bases del constitucionalismo y nos propone un constitucionalismo social. El constitucionalismo social mexicano supone, ante todo, un constitucionalismo que reconoce a campesinos, que reconoce derechos sociales, un constitucionalismo que empieza a reconocer a sujetos colectivos como la familia, como los trabajadores, etc. Entonces, el constitucionalismo social se inaugura en México en 1917, y también deberíamos hablar de la constitución alemana de Weimar. La constitución de Weimar de 1919 sería el correlato de un texto constitucional inspirado en las ideas de pensadores socialistas del siglo XIX. La Constitución de Weimar trae derechos sociales, que son derechos que las personas pueden exigir en su cumplimiento al Estado. Son derechos de prestación positiva, es decir, el Estado debe de programar, debe de inscribir una partida presupuestaria para ejecutar estos derechos. Es decir, hablamos de derechos que son onerosos. ¿Cuáles? Educación, salud, vivienda, alimentación. Todos estos derechos precisan que el Estado programe la provisión de este derecho. Por ejemplo, para salud se precisa no solamente médicos, sino también hospitales. Se precisa que el Estado también erogue dinero. Es decir, son derechos de prestación positiva, derechos programáticos, que se van cumpliendo conforme el Estado va teniendo ingresos económicos. Este constitucionalismo social es el que va a caracterizar el siglo XX. El constitucionalismo social se desarrolla, como les indico, desde 1917-1919, estas dos constituciones, cito, la de México y la Constitución alemana de Weimar, son las que inauguran el constitucionalismo social, y todo el siglo XX se va a caracterizar por este constitucionalismo social, un constitucionalismo que busca establecer derechos en equidad. Tercer ciclo, y con este culminamos esta primera parte, es el del constitucionalismo plural o pluralista. Lo inaugura Canadá.
En 1982. Canadá inaugura en 1982 la primera constitución plural. ¿Cuál es la característica? La constitución de Canadá nos dice lo siguiente, nos dice, el pueblo no es homogéneo. Es decir, hasta antes de 1982 ha existido, por lo menos en la narrativa constitucional, una relación íntima entre Estado y nación. Es decir, a cada Estado una nación, a cada Estado una población homogénea. Canadá en 1982 es el primer estado que señala mi población no es homogénea. Es decir, mi población reconoce una herencia multicultural, un multicultural heritage. Ese es el denominativo que utilizan los canadienses. Y se abre en 1982 por primera vez una constitución que reconoce una población compleja, heterogénea, múltiple, no solamente por la presencia de pueblos indígenas, sino y ante todo por la presencia migrante. Es decir, en Canadá hay un problema interesante. En Canadá lo que tenemos es básicamente una población francófona, una población que habla inglés, que habla francés, que se encuentra en Quebec, y una población que habla inglés. Es decir, los quebequeses que hablan francés y la demás población canadiense que habla inglés. En ese momento que se está discutiendo los derechos de diferencia cultural, aparecen los pueblos inuit, que son pueblos indígenas, que dicen, nosotros también queremos reconocimiento en la Constitución. 1982, la Constitución de Canadá abre el pluralismo, el constitucionalismo pluralista y a la vez el pensar en clave pluralista. Esto va a tener una continuidad en la Constitución de Nicaragua, en la Constitución de Guatemala. Esas constituciones que son del año 85-86 son las primeras constituciones que traen autonomías indígenas. La constitución brasilera de 1988, la primera que reconoce la existencia de afrodescendientes, es decir, una diferencia étnica muy particular, sobre todo porque, y este es un dato que habría que remarcarlo, de cada 10 latinoamericanos, 4 son de color. Es decir, de cada 10 latinoamericanos, 4 son negros. Eso significa de que los afrodescendientes no son una minoría. En Bolivia los afrodescendientes están reconocidos en el artículo 3 de la Constitución. Pero volvamos a esto. La Constitución de 1988 del Brasil, la Constitución colombiana de 1991, primera Constitución que reconoce a la jurisdicción indígena. La Constitución boliviana de 1994, no olvidemos que el 94 se opera una reforma en Bolivia. Esta Constitución boliviana de 1994 presenta por primera vez un país multicultural, un país multiétnico. Es decir, la Constitución de 1994, que utiliza el término, para corregirme un poco, pluricultural y multiétnico, es la primera Constitución boliviana que reconoce que no tiene Bolivia una población homogénea y reconoce la existencia de naciones y de pueblos indígenas. Bueno, el término naciones todavía no lo utilizaban, pero sí la existencia de pueblos indígenas. Vamos a tener que esperar a la Constitución del Ecuador del año 2008, primera Constitución que se declara Estado plurinacional, y la Constitución boliviana del año 2009, nuestra primera Constitución en todo este recorrido, que en Bolivia declara al Estado como Estado plurinacional. Eso quisiera enfatizar. Ecuador del año 2008, artículo 1 de la Constitución del Ecuador, Ecuador es un Estado plurinacional. Artículo 1 de la Constitución boliviana, Bolivia es un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Que reconoce que su tejido social no es homogéneo, que reconoce la diferencia. Bolivia la reconoce en el artículo 2, cuando señala que las naciones y pueblo indígena originario campesinos son anteriores al proceso colonial y otorga a estos una serie de derechos. Veremos que no son derechos que restringen derechos a los bolivianos que no son nación y pueblo indígena, es decir, que no son integrantes de estas naciones y pueblo indígenas, sino son derechos que en última instancia amplían, generan este abanico complejo de derechos que trae la nueva Constitución. Entonces, recapitulando, 3 ciclos del constitucionalismo. Constitucionalismo liberal, 1787, primera Constitución de Estados Unidos. Este constitucionalismo liberal se desarrolló durante todo el siglo XIX. Constitucionalismo social, 1917, Constitución de México, de Querétaro. Este constitucionalismo inundó casi todo el siglo XX. 1982, constitucionalismo plural o pluralista, lo inauguramos con Canadá.
la Constitución de Canadá, una de las primeras constituciones con esta característica, y podríamos decir, y esto se está discutiendo hoy en día, si la Constitución del Ecuador del 2008 y la boliviana del 2009 no abren un nuevo constitucionalismo plurinacional. Esto lo veremos en tanto veamos qué procesos constituyentes nos llevan hacia un constitucionalismo plurinacional. Recapitulando, hablamos de tres constitucionalismos. Constitucionalismo liberal en 1787, con la primera constitución de Estados Unidos, que se desarrolló durante todo el siglo XIX. Posteriormente se manifestó el constitucionalismo social, que se desarrolló en México en 1917 durante casi todo el siglo XX. Finalmente, en 1982 en Canadá, se desarrolló el constitucionalismo plural o pluralista, que fue la primera constitución con estas características. En esta segunda parte, lo que me gustaría introducir es brevemente algunas consideraciones sobre el derecho constitucional. Lo que vimos en el anterior sector fue el constitucionalismo, la historia del constitucionalismo, es decir, la historia de la tradición de las constituciones en un sentido continental. Empezamos con Estados Unidos y terminamos con Bolivia y al medio vimos algunas constituciones como la de Canadá, como la colombiana de 1991, constituciones muy importantes. Estas constituciones son las que nos permiten, tras estudiarlas y compararlas, desarrollar algunos principios que son comunes o que se encuentran de manera común en las constituciones. Estos principios nos llevan a formular algunas teorías, y aquí me refiero a la teoría general de la Constitución. ¿Cómo nace esta teoría general de la Constitución? Básicamente estudiando las constituciones que se producen y tratando de ver qué hay común en ellas. ¿Me dejo entender? Es decir, ¿qué tiene en común la Constitución norteamericana de 1787 con la Constitución francesa de 1791, las primeras constituciones europeas? ¿O qué tiene de común la Constitución mexicana de Querétaro de 1917 con nuestra primera Constitución social? La primera Constitución social boliviana fue la de 1938, la primera Constitución que reconoce derechos sociales. ¿Qué tienen en común estas constituciones? Bueno, cuando empezamos a sistematizar lo que tienen en común, pues llegamos a la teoría general del derecho, y eso es de lo que trata el derecho constitucional, de tratar de dar cuenta de un marco teórico, un marco en ambición teórico que nos permita después examinar y estudiar a las constituciones en concreto. Bueno, ¿qué elementos tiene una constitución? Vayamos por las partes de la constitución, que era lo que en realidad quería explicarles ahora. Una constitución tiene básicamente tres partes. Una primera parte se la denomina dogmática. La parte dogmática de una constitución es aquella que presenta el marco ideológico, el marco filosófico, el marco político de la constitución. Es decir, es el conjunto de artículos que en la constitución definen la esencia política del Estado. La parte dogmática de la Constitución, entonces, nos va a presentar el conjunto de artículos que posicionan políticamente a ese Estado y que adicionalmente son artículos que buscan realizarse en políticas públicas, que buscan realizarse en la manera de organizar la institucionalidad de un Estado. Pero ¿qué más tiene la parte dogmática? La parte dogmática de la Constitución también tiene derechos fundamentales. Es decir, la parte dogmática de la Constitución es la que trae el catálogo de derechos fundamentales. El catálogo de derechos es muy importante porque al leer el catálogo de derechos uno puede darse cuenta delante de qué tipo de Estado está. Por ejemplo, un Estado que privilegia la propiedad privada o la libertad individual frente a la salud o frente a la vivienda, pues es eminentemente un Estado liberal, es un Estado de corte individualista y es un Estado que va a asentar este tipo de filosofía. En cambio, un Estado que va a denominar fundamentalísimo el derecho al agua, por ejemplo, un Estado que va a señalar que la vivienda, la alimentación, y relacionarlo esto con la seguridad y la soberanía alimentaria, son derechos fundamentales e incluso los llamó fundamentalísimos en el proceso constituyente, es un Estado, obviamente, que está tratando de descentrarse del liberalismo tradicional. Entonces, catálogo de derechos. Los catálogos de derechos vienen a ser muy significativos.
¿Qué más trae la parte dogmática? La parte dogmática también trae todo el sistema de garantías y de acciones de defensa de esos derechos. Es decir, los derechos, para que no sean un saludo a la bandera, tienen todo un sistema de garantías y de acciones que posibilitan su exigibilidad ante las autoridades del Estado. Es decir, cualquier persona puede pedir que se cumplan esos derechos, y esos derechos tienen que ser cumplidos y tienen que ser, podríamos decir, provistos, en el caso de que así fuera, por parte del Estado de manera inmediata. Entonces, la parte dogmática de la Constitución trae la parte ideológica, filosófica, el catálogo de derechos, las garantías y las acciones. Esa viene a ser la parte dogmática de una Constitución. ¿Qué más trae la Constitución? Trae una parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución es la parte en la cual el Estado se organiza. Vayamos a relacionar orgánico con organización. El Estado tiende a organizarse. ¿Cómo se organiza? Divide el ejercicio de poder. Hay un órgano ejecutivo, hay un órgano legislativo, hay un órgano judicial. En Bolivia tenemos un órgano electoral. Este órgano no es muy común en otras constituciones, pero organiza su ejercicio de poder. Y también presenta los órganos de defensa de la sociedad. Los órganos de defensa de la sociedad son Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución que defiende a la sociedad, Ministerio Público y Policía Boliviana. Y los órganos de defensa del Estado. El Estado se defiende, por lo menos, no solamente el Estado en el sentido de el Estado territorial o soberanamente, sino el Estado y su administración pública se defiende a partir de órganos como la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado o las Fuerzas Armadas, ¿no? En consecuencia, la organización del Estado, la organización territorial también, cómo se organiza territorialmente. Tiene departamentos, tiene provincias, tiene municipios, tendrá regiones. Entonces, en la parte orgánica de la Constitución se encuentra la organización del Estado, la organización en poderes, la organización en ámbitos territoriales, también la organización económica. La parte orgánica tiende a ser funcional y debe de ser funcional a la parte dogmática, porque la parte dogmática es la que presenta el conjunto de principios filosóficos, ideológicos. La parte orgánica tiene que realizar estos principios en la organización de los órganos de poder, en la organización territorial, en la organización económica, en la manera en la cual haremos uso de nuestros recursos naturales, etc. Entonces, las partes de una Constitución: parte dogmática, parte orgánica. Hay una parte más: cláusulas de reforma. Las cláusulas de reforma son casi tan importantes como la parte orgánica o la parte dogmática. ¿Por qué digo casi tan importantes? Porque hablamos de normas técnicas, pero que tienen una finalidad muy importante. Es evitar que cualquier norma, cualquier ley, deconstitucionalice, es decir, deconstruya la Constitución, y en consecuencia lo que plantean las cláusulas de reforma es, primero, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, es decir, es la norma más importante, y que para reformarla hay un procedimiento particular. Este procedimiento particular supone una reforma rígida, compleja. La Constitución boliviana no puede ser reformada fácilmente. La Constitución, no solamente boliviana, la Constitución de cualquier país, si es una Constitución que busca causar Estado, que la misma sea respetada, no puede ser reformada fácilmente. En el caso boliviano, la Constitución se la reforma a partir de una serie de procedimientos. Inicialmente, si hablamos de una reforma total de la Constitución, tenemos que convocar una asamblea constituyente y después aprobar esta reforma mediante referéndum. Si hablamos de una reforma parcial de la Constitución, precisamos aprobar esta reforma por 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y después someter a referendo esta reforma. En ambos casos es un procedimiento extraordinario el que nos permite reformar. En consecuencia, ¿cuáles son las partes de la Constitución? Y recapitulando, una parte dogmática, donde se presentan las bases filosóficas del Estado, una parte orgánica, donde se organiza el Estado, y cláusulas de reforma. Las cláusulas de reforma, es decir, que son aquellas que nos dicen cómo se reforma esta Constitución. Muy bien. ¿Cómo encontramos estas partes de la Constitución en el texto constitucional vigente? Es decir, ¿dónde se encuentran? Muy fácil.
La parte dogmática de la Constitución se encuentra en la primera parte de la Constitución. Es decir, la parte dogmática de la Constitución se encuentra establecida en los primeros artículos. No son cualquier primeros artículos. La primera parte de la Constitución obviamente se inaugura en el artículo 1, que es el que caracteriza la forma Estado de Bolivia. Señala que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, y que reconoce los pluralismos político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Entonces, la parte dogmática se extiende. Del 1 al 144 está la parte dogmática de la Constitución. Del 1 al 144 está una parte que es también denominada pétrea. No es fácil reformar esta parte de la Constitución. Si alguien quisiera reformar un artículo del 1 al 144, tendría que convocar una asamblea constituyente. No puede ser reformada de manera sencilla. De la 1 a la 144 tiene que convocar una asamblea constituyente. La parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica de la Constitución se encuentra en la segunda, tercera y cuarta parte de la Constitución. Es decir, la parte orgánica es la que extiende, la que se desarrolla de una manera mucho más extensa. Parte del artículo 145 y culmina en el artículo 409. Del 145 al 409 tenemos la parte orgánica de la Constitución. Es allí donde se organiza esta Constitución y organiza al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Electoral. Organizará cuáles son las funciones del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, las funciones de la Policía, del Ejército, etc. Es decir, organizará también territorialmente este Estado, departamentos, autonomías departamentales, regionales, municipales, indígenas, originarios, campesinas. Estará la parte de organización de la economía. Bolivia tiene una economía plural, como lo veremos enseguida. Es decir, la parte orgánica se encuentra en la segunda, tercera y cuarta parte de la Constitución, es decir, del artículo 145 al 409. Y finalmente, ¿dónde encontramos las cláusulas de reforma de la Constitución? En la quinta parte de la Constitución, que viene a ser la última. En la quinta parte de la Constitución, compuesta por dos artículos, 410 y 411. El artículo 411 es muy importante. Allí se desarrollan todas las cláusulas de reforma, es decir, cómo reformar esta Constitución. Para reformar la primera y la quinta parte se precisa convocar una asamblea constituyente. Para reformar la segunda, tercera y cuarta parte se lo puede hacer mediante una ley de necesidad de reforma aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y después ser sometida a un referéndum. Si se quiere reformar la totalidad de la Constitución, supone que estoy reformando la primera y la quinta parte. Si quiero reformar la totalidad de la Constitución, tengo que convocar una asamblea constituyente. Entonces, las partes de una Constitución: dogmática, orgánica, cláusulas de reforma, y estas pertenecen a las cinco partes de la Constitución. Primera parte, parte dogmática. Segunda, tercera y cuarta parte, parte orgánica. Quinta parte, cláusulas de reforma. La Constitución tiene cinco partes, eso nunca se olviden. Así como tienen cinco dedos en su mano, la Constitución tiene cinco partes. Bases fundamentales del Estado, órganos de poder, organización territorial, organización económica y cláusulas de reforma. Son cinco partes de la Constitución que obedecen en sí a estas partes comunes que tiene el derecho constitucional. Las partes de una Constitución son dogmática, orgánica y cláusulas de reforma, y estas pertenecen a las cinco partes de la Constitución. Primera parte, dogmática. Segunda, tercera y cuarta, parte orgánica. Quinta parte, cláusulas de reforma. La Constitución tiene cinco partes, que son bases fundamentales del Estado: los órganos de poder, la organización territorial, la organización económica y las cláusulas de reforma, que obedecen en sí a las partes comunes que tiene el derecho constitucional. Llegamos finalmente al tema que nos interesa, es decir, cómo está organizada la Constitución y cómo se presenta este nuevo ordenamiento constitucional. Decíamos que la Constitución tiene cinco partes. Vayamos a revisar cada una de ellas. La primera parte: las bases fundamentales del Estado, los derechos, los deberes y garantías. Las bases fundamentales del Estado se encuentran en los primeros 12 artículos. Yo los invito a leer la Constitución y a revisar los primeros 12 artículos. Sin embargo, podríamos caracterizar algunos elementos. Bolivia es un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Que Bolivia reconoce la existencia de una pluralidad de naciones, una pluralidad de diferencias étnicas, culturales, lingüísticas,
relacionadas a las formas de ejercicio del poder político, relacionadas a las formas de administración de justicia. Es decir, en Bolivia se reconoce una pluralidad que es preexistente a la colonia. El artículo 2 de la Constitución señala este elemento. Bolivia reconoce naciones y pueblo indígena originario, campesinos, que son preexistentes al acontecimiento colonial. El acontecimiento colonial, como ustedes saben, se produce después de 1492, después del denominado descubrimiento de América. Y bueno, ustedes saben que los españoles no vinieron acá a hacer turismo o a conocer nuestras culturas, sino vinieron a desconocer, vinieron en última instancia a generar colonia, y eso supone no solamente el desconocimiento de las formas de organización política de estos pueblos, sino también supone una manera de dominar, de doblegar a estos pueblos que, pues bueno, históricamente tenemos todos estos resultados. El orden colonial no desapareció con la independencia de Bolivia. Es decir, si muy bien desaparece la colonia fáctica, la dependencia de este territorio a la administración española, todavía continúan, se prorrogan, es decir, se extienden en el tiempo las relaciones de poder y las maneras o formas en las cuales se sometieron a los pueblos indígenas. Dato interesante, en el censo del año 1900 se creía que los pueblos indígenas iban a desaparecer. Bueno, en el censo que se llevó a cabo en el año 2012, yo creo que esto lo corroboran los datos, los pueblos indígenas están muy lejos de desaparecer y en consecuencia las naciones y pueblo indígena originario campesino son una realidad política. Y esa realidad política se la reconoce en el artículo 2 de la Constitución, que permite entender el artículo 1, es decir, que Bolivia es un estado plurinacional. ¿Qué elementos más? Bolivia reconoce una población plural, una población compuesta por bolivianos y bolivianas, es decir, los individuos, usted, mi persona, somos bolivianos y bolivianas, todos somos bolivianos y bolivianas. Pero por primera vez reconoce la existencia de sujetos colectivos, no solamente sujetos individuales, no solamente el individuo persona, sino también sujetos colectivos, y son naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y comunidades afrobolivianas. ¿Qué más realiza esta parte dogmática? Separa la religión del Estado. Por primera vez Bolivia separa la religión del Estado, lo cual no significa que ingrese a un laicismo radical, un laicismo de corte francés. No, separa la religión. Específicamente está generando una distancia de alguna religión oficial, pero en ningún momento prohíbe la realización de estos cultos e incluso la existencia de este tipo de religiones que adicionalmente administran centros de educación. Es decir, en ningún momento desaparecen, por ejemplo, los colegios católicos ni los colegios evangélicos. Es más, lo único que se pretende hacer es generar una distancia. El Estado genera una distancia respecto a la religión. ¿Qué otro elemento? Bolivia reconoce una pluralidad de lenguas. El artículo 5 de la Constitución establece y cuenta una serie de lenguas, más de 30 lenguas indígenas, muchas de ellas que es necesario empezar a recuperarlas porque las mismas están en extinción. ¿Qué más desarrolla? Se desarrollan los principios ético-morales, artículo 8 de la Constitución, Sumacamaña, Ñandereco, Cápac Ñam, todos ellos relacionados no solamente al vivir bien, sino al camino y vida noble. También la Constitución establece en el artículo 10 que Bolivia es un Estado pacifista. ¿Qué supone esto? Bolivia no puede declarar la guerra a ningún otro Estado, pero sí guarda para sí el derecho para defenderse. Si, por ejemplo, se diera un conflicto entre Chile y Argentina en estos días y se le exige a Bolivia de qué lado está en este conflicto bélico, Bolivia no puede estar de ningún lado porque Bolivia es un Estado pacifista que sí puede responder a la agresión. Eso no significa que no tenga ejército. Sí tiene ejército, sí tiene fuerzas armadas para responder a cualquier acto de agresión. Entonces, se caracteriza toda una filosofía nueva, una filosofía de un Estado plurinacional comunitario del artículo 1 al 12. Del 13 al 107 se encuentra todo el catálogo de derechos. Esta Constitución presenta uno de los catálogos más extensos de derechos. Me animaría a decirles que es el catálogo más extenso a nivel global. Es decir, debemos de tener este año 2012, porque habrá que ver qué pasa a futuro, pero debemos de tener hoy en día uno de los catálogos más extensos en materia de derechos fundamentales. Inclusive, si no bastase ese catálogo, es cuestión de revisar el artículo 256 y 410 de la Constitución, donde se señala que si el catálogo de derechos establecido en la Constitución no es suficiente, se puede buscar
derechos en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. El artículo 256 es muy claro. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los que están establecidos en la Constitución se aplicarán por encima de la Constitución. Es decir, una Constitución ampliamente garantista que reclama una serie de derechos y que, sobre todo, vincula derechos a sujetos colectivos como ser los pueblos indígenas. El artículo 30 de la Constitución es el artículo que establece todo el catálogo de derechos de pueblos indígenas. El artículo 108 presenta los deberes de los bolivianos. Muchos han criticado de que los deberes estén en un solo artículo, pero bueno, es un parte de la tradición constitucional hacerlo en un solo artículo. Y del artículo 108, es decir, del 109, 110, 111, se encuentran las garantías constitucionales y desde el 125 hasta el 134, las acciones de defensa. Desde el 125, perdón, hasta el 144, las acciones de defensa y los estados de excepción. Esta vendría a ser esta primera parte de la Constitución. Son muy importantes los elementos de las bases fundamentales del Estado. Es muy importante recordar que tenemos un catálogo muy extenso y que tenemos una serie de garantías y de acciones de defensa. La segunda parte de la Constitución divide el ejercicio de poder, nos presenta al órgano ejecutivo. Es muy interesante, por primera vez se caracteriza a la vicepresidencia, al vicepresidente como parte del órgano ejecutivo. Antes el vicepresidente era una especie de bisagra entre el órgano ejecutivo y legislativo, ahora es parte del órgano ejecutivo, conjuntamente con el presidente y conjuntamente con los ministros. Se establecen algunas cosas muy interesantes. Los ministros tienen que ser designados, nombrados por el presidente de la República, atendiendo dos criterios importantes, el de plurinacionalidad y el de género. Me animaría a decirles de que históricamente debe ser de las primeras veces que se conforman gabinetes con una presencia de género tan alta. En consecuencia, la Constitución organiza el ejercicio de poder, el ejecutivo, el legislativo, diputados y senadores. Los diputados y senadores, por primera vez también un texto constitucional establece una edad de 18 años para ser tanto diputado como senador. Generalmente las constituciones establecen criterios de edad mucho más exigentes, digámoslo así, es decir, tener 25 años para ser diputado, 35 para ser senador. No, en Bolivia necesitas 18 años y tienes la Cámara de Diputados y de Senadores. Luego tenemos el órgano judicial. El órgano judicial está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y sus magistrados, el Tribunal Agroambiental y sus magistrados y el Consejo de la Magistratura y sus consejeros. Por primera vez, estos órganos son elegidos por la población. Antes los elegía el Congreso. Para muchos, el hecho de que los elijan los partidos políticos mediante acuerdos al interior del Congreso podía garantizar en última instancia que se elegían a personas que gozaban de determinada imparcialidad porque tenían que contentar a todos los partidos políticos dentro del Congreso. Ahora se saca una lista, es decir, el Congreso, hoy en día llamada Asamblea Legislativa Plurinacional, pues coloca una lista de personas elegibles y la población es la que elige. La legitimidad de un órgano como el judicial no solamente está en su nombramiento. Es decir, la intención del constituyente fue lograr que la población se acerque a elegir a estas personas. Sin embargo, la legitimidad dependerá de sus actos. La legitimidad es un elemento que se conquista día tras día. La legitimidad es un tipo, es una manera, es una forma de creencia, es una forma de subordinación consentida a los actos de estas autoridades. Finalmente tenemos el órgano electoral. El órgano electoral que aparece en la formulación del texto constitucional aprobado en Oruro, es un elemento interesante para tomarlo en cuenta, es decir, en el proceso constituyente no se pensaba que el órgano electoral iba a ser un cuarto órgano. El que se perfilaba en el proceso constituyente ser cuarto órgano era el control social, pero bueno, aparece el órgano electoral y el órgano electoral está conformado por un tribunal supremo y tribunales departamentales electorales. También tenemos en la segunda parte de la Constitución la normativa relacionada a los órganos de defensa del Estado y a los órganos de defensa de la sociedad. Del Estado, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas. De la sociedad, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y Policía. Entonces, en la segunda parte de la Constitución vamos a ver emerger estos órganos. Tercera parte de la Constitución. La tercera parte de la Constitución establece la organización territorial. Inicialmente se señala que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, en provincias, municipios y territorios indígenas. Es decir, estas son las unidades territoriales. Sin embargo, aparece una unidad territorial más que se conformará, que son las regiones. Entonces, departamentos, regiones, provincias,
municipios y territorios indígenas. De todos ellos, ¿cuáles tienen autonomía? Existe la autonomía departamental, existe la autonomía regional, existe la autonomía municipal y existe la autonomía indígena originario campesina. Una anotación, la autonomía regional no tiene capacidad legislativa. Se ha criticado mucho que sucede con una autonomía que no tiene capacidad legislativa, una autonomía que no puede autonormarse. Significa que no puede autolegislarse. Bueno, la autonomía regional fue elaborada en un proceso muy tenso porque en el proceso constituyente se debatía de un décimo departamento, ese décimo departamento debería haber sido el Chaco, o por lo menos se buscaba que sea el Chaco, y dado de que los departamentos también cerraron sus filas en el proceso constituyente, es que acordaron que si muy bien no se crea un décimo departamento, sí se establece la posibilidad de que se desarrolle una autonomía regional. La Constitución en ningún momento establece cuántos departamentos tiene Bolivia, aunque sí debemos aceptar de que en el proceso y acuerdo fue respetar los 9 departamentos existentes en Bolivia. La autonomía municipal, esta existe desde el siglo XIX, es más, es una herencia colonial. Es el ayuntamiento, es el gobierno municipal, es el alcalde, los concejales, es el gobierno más cercano a la población, la que realiza obras, esa autonomía está garantizada. Y también en esta tercera parte se presenta por primera vez la autonomía indígena originario campesina. Es decir, que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos puedan organizarse en una autonomía e ir abrazando las competencias de un municipio. En consecuencia, tenemos en la tercera parte de la Constitución la manera, la forma en la cual se organiza territorialmente el Estado boliviano. Cuarta parte. La cuarta parte de la Constitución es la que presenta la organización económica. Bolivia reconoce distintas formas de organización económica. Reconoce la forma de organización comunitaria. La forma de organización comunitaria tiene distintas expresiones. Sin embargo, la más común es aquella donde una comunidad no funciona en base del intercambio de dinero, sino en base a la reciprocidad. Imaginemos de que mi persona es parte de una comunidad, yo soy parte de una comunidad de 10 familias. No tengo dinero para contratar quien cultive la tierra, pero sí puedo llegar a un acuerdo con las otras familias. Si ellos me colaboran a cultivar la tierra, yo me comprometo a cultivar la tierra de ellos. No hay intercambio de dinero, lo que existe es reciprocidad y lo que existe es una forma de reproducción económica comunitaria. Es decir, vamos creando y produciendo riqueza, pero a partir de una lógica de reciprocidad y a partir de una lógica comunitaria. Luego tenemos la economía cooperativa. La economía cooperativa, es decir, las cooperativas que no buscan fines de lucro y sobre todo contribuyen, ante todo, para el desarrollo social boliviano. Tenemos la economía privada y la economía estatal. En esta parte, en esta cuarta parte de la Constitución, también están las políticas económicas, la política fiscal, el tema de tributos, de impuestos, las distintas políticas económicas, las políticas sectoriales, el tema del turismo, etc. Es decir, esta cuarta parte de la Constitución trata de organizar las maneras en las cuales el Estado tiene un rol en la economía y las maneras en las cuales la economía tiene un rol para el Estado. ¿Qué es lo que más le importa, por lo menos, a esta Constitución? Generar los recursos para cubrir los derechos sociales, derechos de prestación positiva, como les decía en anteriores segmentos de este programa. Es decir, derechos que tienen que ser programados, derechos que tienen que ser inscritos en una base presupuestaria, porque son onerosos, cuestan dinero, educación, salud, vivienda. Entonces el Estado tiene esta misión, generar recursos, redistribuir recursos y tratar de enfocarse al tema de vivir bien. Algo curioso, el término vivir bien se encuentra explicitado en la primera parte de la Constitución y sobre todo en la cuarta parte de la Constitución. Aparece cerca de 8 a 10 veces en el texto constitucional y todas las veces se encuentra ligado a la manera en la cual hacemos una organización económica. Entonces, la organización económica. ¿Qué más está en la cuarta parte? Recursos naturales. Una gran parte del proceso constituyente boliviano fue para fijar que los recursos naturales y que los bienes del Estado ya no son de propiedad del Estado, sino son de los bolivianos. Los recursos naturales son de los bolivianos y los bolivianos son un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque los bolivianos, el pueblo boliviano, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, el pueblo boliviano es una complejidad
de naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, comunidades interculturales, comunidades afro. En consecuencia, estos son los titulares. En esta cuarta parte de la Constitución también tenemos medio ambiente y también tenemos el tema de desarrollo rural sustentable. Finalmente, y de manera muy breve, la quinta parte de la Constitución. Con esa podemos ser breves porque tiene dos artículos, 410 y 411. 410, la supremacía de la Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Y 411, la cláusula de reforma constitucional, es decir, cómo se reforma esta Constitución. Hablé de ellos hace algún momento, pero básicamente la reforma de la Constitución es un procedimiento complejo que debe de convocar, en todo caso, a una aprobación mediante referendo constitucional. Estas son las cinco partes de la Constitución Política del Estado. Y bueno, esta es una Constitución programática que precisa no solamente de los pobladores, precisa no solamente de las instituciones, sino precisa de una serie de acciones políticas para ponerla en pleno funcionamiento. Y se está poniendo en funcionamiento la Constitución, todavía no basta, habrá que realizar otro tipo de acciones a futuro para que la misma sea performativa, cause Estado, porque desde mi punto de vista es una muy buena Constitución. Y como toda constitución puede tener errores o contradicciones, es una obra humana, pero esta constitución abre un horizonte muy amplio y muy bueno para este país.